Governor Sahab Turi. Go ahead. See, look at those. Come on, look at those. Hola. Captura. Pues bien. Sí, sí, ya aquí no. ¡Ey! ¡Ya lo pegaba ya! ¡César! ¡Para allá, para que esté la cámara! ¡Ay, para qué bonito, güey! ¡Sí! ¡Puedo tirar, hermana de Caro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡Aquí está el señor! ¡Mucho, eh! ¡No, no, no, chavalito! ¡Deja que vaya a llevar! El moro. Sí, el moro solo. Sí, no, iba el moro solo. Sí, fue el moro. Señores, tres cajones, un juez de puerta. ¡Puerta, señores! Una historia que se hizo leyenda para orgullo de los mexicanos. En el mundo jamás ha existido ninguno mejor que ese caballo. Los expertos confirman y afirman que un pura sangre no es apropiado para ganarle a los cuartos de milla que nomás Pedro y no lo ha logrado. Creado en México de nacimiento, pero su descendencia era inglesa. Era un hijo de un Romany Royal,
y Joan Cat, la sangre de la yegua, era su dueño Justo Fernández, un señor experto en las carreras, empresario y también propietario del hipódromo de las Américas. Increíble por ser pura sangre, la gran velocidad de Beduino le ganaba los cuartos de milla en distancias cortas. El tordillo en México venció a los mejores, y después en Estados Unidos, donde están los mejores del mundo, cuarto de milla reconocidos. Fernández le dijo a Ronnie Banks, un famoso jockey retirado, después de ganarle a Chariwari, pa' Beduino no existe contrario. Si hasta México puedes traerme,